No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vemos televisión vamos en busca de soluciones al caos que es nuestra vida. Pues cuando yo veo televisión, la mayor parte de las veces siempre espero que esa cajita mágica me ayude a resolver mis problemas. Por ejemplo, cuando me invento una cena romántica. Sin saber cocinar, ahí está el problema. Pues bien, qué solución tan grande es encontrar un programa de televisión donde nos ayuden a cocinar. Entonces va uno a ver el programa de televisión donde le van a enseñar a cocinar una receta que dicen que es fácil, que usted encuentra todos los ingredientes a la vuelta de su casa en la tienda de barrio y que usted tiene todos esos utensilios en casa. Acto seguido empieza uno a sufrir cuando quien conduce ese programa empieza con unos nombres de unos ingredientes que uno en la vida ha escuchado. Ha escuchado. Crotones a la no sé qué. Mientras que uno va copiando dichos ingredientes para poder hacer dicha receta, pues resulta que empiezan a pasar tan rápido los ingredientes que uno empecé perdido porque ni forro de idea que era lo que había ahí anotado, porque no lo alcancé ni a ver ni a retener. Problema número uno. Bueno, problema no, porque ya vengo con el problema de no saber cocinar, pero el problema de no saber qué decía en los ingredientes. Y el problema dos, que sin acabar de terminar los ingredientes, ya están diciendo el paso a paso de cómo lo debo hacer. Pues ahí empieza el otro problema, porque es que ahora resulta que todo va a la Juliana, a la no sé qué, un montón de nombres más raros que quizás el de los ingredientes. Entonces, a ah, problema cuando uno se encuentra con estos programas. Yo les agradezco si ustedes que están en el público me colaboran con recetas un poco más fáciles fáciles que sí sean de esas asequibles que uno encuentra a la vuelta de la casa y de esas que ustedes saben hacer que quedan tan ricos y que uno se chupa los dedos porque son esas recetas de ustedes las abuelas. Pero bueno, Mentiras, no hay que ser mal agradecidos. Qué bueno que existen esos programas de televisión donde sí alcanzamos a copiar los nombres de los ingredientes, donde sí nos enseñan cómo hacer el paso a paso y aprendemos que hay otras cosas en la vida diferentes a lo de siempre, la papita, la yuquita, lo tradicional. Gracias a programas como La Carta, que nos permiten conocer que detrás de esas cosas sencillas hay otros mundos por descubrir. ¡Oh!